El área es la cantidad de superficie o espacio que ocupa una figura y su unidad de medida es el metro cuadrado, aunque también es común utilizar centímetro cuadrado, kilómetros cuadrados, etc. Y para calcular el área de las diferentes figuras geométricas existen distintas fórmulas, por ejemplo, el cuadrado. La fórmula para calcular el área es lado por lado. Si cada lado mide 5 centímetros, sustituimos los valores en la fórmula y como resultado tenemos que su área es de 25 centímetros cuadrados. Para el rectángulo, la fórmula es base por altura. En este ejemplo, la base mide 8 centímetros y la altura 5 centímetros. Sustituimos los valores en la fórmula y como resultado tenemos un área de 40 centímetros cuadrados. Para cualquier triángulo, la fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. En el ejemplo, la base del triángulo es de 8 centímetros y de altura 12 centímetros. Sustituimos los valores en la fórmula y el resultado sería 48 centímetros cuadrados. En un pentágono, la fórmula para calcular el área es perímetro por apotema sobre 2. Primero calculamos el perímetro del pentágono. Si mide 9 centímetros por cada lado, multiplicamos 9 por 5 porque el pentágono tiene 5 lados. Y tenemos como resultado que el perímetro del pentágono es 45 centímetros. Como ya tenemos el perímetro de la figura, sustituiremos este valor en la fórmula del área. 45 centímetros del perímetro por 7 centímetros del apotema y el resultado lo dividimos entre 2. Y como resultado tenemos que el área del pentágono es de 157.5 centímetros cuadrados. La misma fórmula del área se utiliza si en vez de un pentágono tenemos un hexágono, heptágono, octágono, nonágono, etc. Interesante, ¿no? ¡Acierta ciencia! Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.